Ladrones de cable dejaron sin telefonía fija, internet y televisión por cable a 520 usuarios de Telecom en Jamundí. Ya van cerca de 20 daños de este tipo en los últimos 6 meses. En este video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que unos hombres en situación de calle dañan los cables y se los roban del equipo ubicado en pleno centro de Jamundí, lo que tiene a gran parte de la población sin estos servicios. A la gente que tenga paciencia, porque lo que hicieron en el armario fue un nudo de cables, entonces hay que desenredarlos. En estos momentos están fallando los 3 servicios, tanto internet como telefonía básica, como televisión para esos sectores. Estamos nosotros haciendo ya todos los arreglos para que el armario vuelva a quedar bien y vuelva a funcionar. Donde aparecen 2 delincuentes de una banda del barrio Simón Bolívar de Jamundí haciendo este sabotaje al armario. Ya tenemos la información, ya colocamos la denuncia correspondiente y estamos listos para poderlos judicializar. Estos delincuentes, en cabeza de alias Gago, quien fue el que nos hizo el sabotaje, estamos ya en la tarea de judicializarlo y ponerlo a recaudo de las autoridades. El llamado a las ciudadanías para que denuncie cuando observe este tipo de hechos, pues ellos son los que se verán afectados. Pongan la queja. Digan lo que está pasando para que nosotros podamos ir y anticiparnos y para que no hayan estos daños que ya son más complicados de resolver. Con este ya son 17 los daños a la infraestructura de Emcali en Jamundí en los últimos 6 meses.